Bueno, estoy satisfecho porque logramos 3 puntos muy importantes que de alguna manera nos acercan al objetivo, aunque en esta fecha creo que el objetivo está muy lejos. Y estoy satisfecho porque el equipo ha jugado un buen partido, un partido completo. El equipo ha jugado bien a fútbol, el equipo ha estado intenso, el equipo ha recuperado el balón rápido y muy arriba, el equipo ha incomodado mucho al rival y no le ha permitido estar en su mejor versión, que fue probablemente la del domingo pasado. Y luego además el equipo ha sido capaz de superar las adversidades. Esto también es cierto, porque lo de Darwin pues es una baja que para nosotros evidentemente es importante. Pero yo siempre he dicho que un equipo no puede depender de un futbolista. Y hasta ahora no habíamos sido capaces de ganar sin él y hoy pues hemos ganado sin él, además haciendo un buen partido, mereciéndolo, buscándolo, como digo, haciendo un partido muy muy completo. El único lunar, el gol encajado en el tiempo de añadido, pero lo digo yo para que no me lo digáis vosotros y me toque la nariz, pero creo que el partido ha sido muy completo. Boca, ¿no? Bueno, primero agradecerle a los valientes que han venido porque era un día que es laboral, que el horario no invita y sobre todo que hacía mucho frío, que era un día difícil para estar con nosotros y la gente que ha venido se ha dejado notar y nos ha ayudado, nos ha apoyado y nos ha llevado en volandas y esto es fundamental. Yo siempre digo que cuantos más seamos mejor, pero que los que vengan tienen que venir a sumar y ayudar y esta afición tiene pasión, tiene ilusión. Tiene sentimiento y nos ayuda. Y luego, pues evidentemente es una buena forma de irnos de vacaciones, primero porque siempre que vas con victoria es bueno. Segundo, porque si encima esa victoria va acompañada de merecimientos, de sensaciones, de intención, pues todavía te refrenda más. Nosotros en casa hasta la fecha estamos mostrándonos como un equipo importante y delante teníamos un gran rival, un equipo que es parejo al nuestro en todo, en intención, en objetivo, en presupuesto. Muchas veces se compara esto, que en esta categoría no es tanta la diferencia, pero se compara y bueno, pues lo digo por esto, pero al final que es un equipo parejo, similar. Y nosotros yo creo que hoy en muchas fases hemos dominado, hemos tenido controlado el juego y hemos estado a un nivel muy alto. Veníamos de ver a un equipo que es bueno, que ya con Paco era muy bueno y que ahora con el Pipo pues ganan el primer partido jugando bien y con buenas sensaciones. Venían con ese estado de ánimo, venían con esas ganas de puntuar aquí, de acercarse también al objetivo y yo creo que en líneas generales hemos sido superiores y hemos hecho méritos para ganar el partido. Por lo tanto, satisfecho, contento y bueno, pues a seguir. Y ahora toca fuera. Ya sé que lo siguiente que me vais a preguntar es lo de fuera, pero hasta después de Navidades no entraré en este tipo de. Voy a pasar unas Navidades lo mejor posible, desconectar, estar con la familia, dentro de lo que pueda desconectar un entrenador. Y todo lo demás, pues como digo, disfrutarlo y seguir porque no hemos hecho absolutamente nada, ¿no?